Fue a las 7 de la mañana, ahora de cuenta. 7 de la mañana. Yo me estaba levantando. Me estaba levantando porque tenía que acudir al trabajo a las 8. Entonces estaba con la radio prendida. Y entonces Fausto tomó la palabra y él, emocionado, dio la noticia. Yo me acuerdo como una celebración especial. En ese momento estaba en proceso de restauración todavía la Catedral Vieja. Y subimos con el arquitecto Gustavo Lloret, que estaba encargado, al campanario. Y tocamos la campana al mediodía. Entonces, enseguida, claro, enseguida, hubo ya el conocimiento general, porque todo el mundo estaba pendiente, Fernando Cordero ya había dado todos los datos para estar atentos, en fin. Entonces, ya. Ese día se prendió la fiesta y el día siguiente también. Yo fui contratado por la Municipalidad de Cuenca en el año 98 para dirigir ese equipo técnico como consultor externo a la municipalidad. Entonces, estuvo bajo mi responsabilidad la conducción de la elaboración del expediente, que luego se utilizó como el mecanismo que es obligatorio para cada sitio que quiere ser patrimonio de la humanidad, para que la UNESCO conozca la candidatura, la estudie, la evalúe, pida ajustes y luego acepten la inclusión del Centro Histórico de Cuenca en la lista del Patrimonio de la Humanidad. Con un equipo técnico que estaba conformado por varios miembros que trabajaban en ese momento en la Municipalidad de Cuenca, recuerdo Carlos Jaramillo, Mariana Sánchez, Fernando Pauta, Daniel Astudillo, cada uno en sus espacios dentro de la propia municipalidad, quienes iban entregando información, contribuyendo con el desarrollo de este expediente. Nosotros hicimos el inventario en el año 80, en el plan del área metropolitana. Luego, en el 83, hizo la ordenanza. Unos pocos meses más tarde, Patrimonio de la Nación. El expediente se hizo en el 98 y la declaratoria en el 91. El expediente fue entregado en junio, el 30 de junio de 1998, ¿no? En enero de 1999 vino el arquitecto Francisco Javier López, que fue el perito asignado, y conjuntamente con el arquitecto José Medina recorrimos con este miembro de ICOMOS el área patrimonial, le mostramos algunos lugares de Cuenca y él presentó luego su informe. Ese informe requería de algunos criterios, de algunos requerimientos de documentación. Recibimos un fax, recuerdo, en marzo de 1999 y se presentaron los documentos que posibilitaron que en la reunión que hubo ya de la mesa del comité, hay una instancia de UNESCO que se reunía en ese entonces en julio, ya los miembros estén con una mirada más favorable a ese proceso declaratorio. El expediente no es muy largo, el expediente tiene unas 80 páginas, en donde ahí se justifica la autenticidad, la valía del centro histórico, en función del formato que exige la UNESCO. Pero, además de este documento, se tuvo que adjuntar todos los estudios que se habían hecho en torno al centro histórico, tanto de economía, de cultura, los libros escritos, los planes de desarrollo del centro histórico, el trabajo de etapa en el centro histórico, en fin, una serie de documentos anexos que demuestren de que la ciudad de Cuenca tiene vocación y que tiene el sentido serio de que no solamente hay que hacer la nominación, sino que la nominación tenga una base y de que esa nominación sirva para construir el futuro del centro histórico. Entonces se preparó todo un material
de anexos, que se llama, de anexos. Y fíjese usted que los anexos tuvieron más o menos unas 2.000 páginas, unas 2.000 páginas de documentos de todo tipo, de tipo social, de tipo económico, fotografías, en fin, una serie de cosas que demostraban de que Cuenca era una ciudad que estudiaba a la ciudad y a su centro histórico. Entonces yo siempre un poco le comparo a esto como una cometa, ¿no? Como una cometa cuyo núcleo es pequeñito y la cola larguísima de muchos kilómetros, de miles de kilómetros. Algo así es el expediente. El expediente propiamente dicho tiene unas 80 páginas y la cola del expediente, la cola, es decir, todos los documentos que tienen relación con el centro histórico, como 2.000 páginas. Y así el camino fue dándose cada noche. Después de yo recolectar la información en la municipalidad, nos reunimos con Fausto durante unas 2 semanas para ir revisando y completando. En ese sentido, el apoyo relevante también fue el dado por Jorge Dávila, a quien le encargamos la revisión del estilo del texto, a Richard Boroto, que tradujo al inglés, que no es una simple traducción, sino una interpretación, al tener un dominio del idioma español también como él tiene, y que estuvo día, noche y madrugadas apoyándonos en esto. Y qué decir de Rafael Estrella, que fue el diseñador, que generó el concepto y con quien trabajé largas jornadas, definiendo criterios, seleccionando fotografías y coordinando toda la parte de edición del documento. Pero creo que la parte clave del expediente es la declaración de valores patrimoniales, ¿no? La declaración de valores patrimoniales, que son aquellos que le permitan a la UNESCO, bajo el planteamiento de un esquema de 10 criterios que plantea precisamente la UNESCO, de esos 10 criterios naturales o culturales de los sitios candidatos a patrimonio de la humanidad, al menos uno tenía que ser aceptado por la UNESCO para que el sitio ingrese en la lista de patrimonio cultural de la humanidad. Yo recuerdo que en el expediente planteamos 5 criterios importantes. No obstante, se consideraron como criterios válidos para incluir al Centro Histórico de Cuenca en la lista de Patrimonio Mundial. El 2, que se refiere a que el Centro Histórico de Cuenca es un ejemplo sobresaliente de la planificación urbana renacentista. El 4, que se refiere a la fusión de culturas que se manifiesta de forma evidente en la conformación física y urbana de Cuenca. Y el criterio 5, que es el Centro Histórico de Cuenca es un ejemplo sobresaliente de la planificación de ciudades de entroterra de España, ¿no? Entonces, en ese sentido, considero que estos criterios en realidad corresponden a lo que Cuenca tiene de valor urbano arquitectónico, que es lo fundamental que se considera en la declaratoria, pero que desde luego no está desligado, sino más bien sustentado en los valores humanos y en la cultura en general, y perviven aún pese a los cambios que se ha dado. Entonces, este es un poco el planteamiento que se hizo para la declaratoria de la ciudad de Cuenca como patrimonio cultural de la humanidad. Sobre la base de ser una ciudad que se consolida en el interior, es decir, con todas las dificultades que implica colocar una ciudad en una zona montañosa como los Andes en general, el tema de que es un laboratorio vivo de experimentación que se consolida en forma rigurosa hasta prácticamente el siglo XX, durante 4 siglos, y el tema de la mistificación cultural, ¿no? En donde culturas de diferentes orígenes, finalmente terminan conviviendo
vuelvo a decir, más allá de las diferencias y de la situación socioeconómica muchas veces injusta que se dio, pero hay una convivencia intercultural aquí en el espacio de la ciudad de Cuenca. El patrimonio que se declaró por parte de la UNESCO es un patrimonio físico, es decir, lo que declaró la UNESCO es el centro histórico como parte de la ciudad y la arquitectura que es parte de su centro histórico. Entonces, no declaró la UNESCO la artesanía, ni declaró la cultura en general, ni la naturaleza que bordea el centro histórico. Eso no declaró. La declaratoria de la UNESCO es el centro histórico de la ciudad de Cuenca. Se completó el expediente con la ordenanza vinculada al proceso de ordenamiento territorial de Cuenca. Y ya el señor alcalde y el concejal José Medina, más la representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, se trasladaron a UNESCO como la comisión encargada de llevar adelante esta gestión, y a la reunión que se llevó en la semana de fines de noviembre a inicios de diciembre, que era también lo que se calendarizaba ese entonces en UNESCO. Habían estudios, habían investigaciones, la Facultad de Arquitectura hizo estos trabajos, y todo eso fue clave para la elaboración del inventario. Claro, entonces, por eso mismo fue aprobado el inventario para la UNESCO. No es que tres iluminados hicimos el expediente, no. Los tres, bajo la buena conducción de Fausto, bajo la inteligente conducción de Fausto, lo que hicimos es recopilar toda la información, darle forma, seguir el esquema que exige la UNESCO, y ya, se presentó y salió favorecida nuestra propuesta. Ahora, claro que la declaración de la UNESCO tiene una simbología, tiene una significación profunda, porque la UNESCO es una institución de un prestigio mundial, y para alcanzar una declaratoria nadie así nomás puede lograrlo. Entonces yo creo que más que un apoyo de tipo económico de esa naturaleza, la UNESCO brinda un apoyo de tipo simbólico. En fin, yo creo que es un gran apoyo esta declaratoria para que el centro histórico siga siendo valorado, para que el ciudadano común y corriente sepa lo que tiene, valore lo que tiene, ame lo que tiene, sienta lo que tiene, y que en función de eso se haga una política conjuntamente con las autoridades y con todas las fuerzas vivas de la ciudad y de los habitantes que todavía viven en el centro histórico, para que este centro histórico sea vital, sea vivo, que no solamente sirva para el turismo, sino que sirva para el turismo y para los habitantes que residen en él. Entonces, yo creo que la ciudad tiene que ir construyendo con participación de estos grupos sociales y de la comunidad que vive en la ciudad, tiene que ir construyendo espacios para que la gente pueda vivir en las áreas históricas, pero tienen que ser espacios incluyentes, no pueden ser como ha sucedido en algunos sitios patrimoniales del mundo. San Miguel Allende, puedo citar uno, Venecia es una catástrofe real la que vive Venecia por el tema de las presiones del turismo y por la compra de propiedades de ciudadanos extranjeros. Apenas un 10-15% de venecianos son los que viven realmente en Venecia, el resto es extranjeros o personas que han venido, que han comprado simplemente y que le tienen a las casas abandonadas para usarla un mes, 15 días durante todo el año. Entonces, estas deformaciones son las que nosotros estamos a tiempo de evitar y de aprender de los errores que han cometido otras ciudades que han sido enormemente exitosas. De alguna manera se habla de que hay resiliencia en este centro, porque pese a las intervenciones realizadas muchas veces
sin conocimiento específico, especializado, o sin cumplir con los parámetros establecidos, se ha logrado que se mantenga esa unidad. Y esa unidad está dada precisamente por el trazado y la materialidad de ese trazado. Aunque en la declaratoria de hecho no consta que debe ser las calles de adoquín o que deben ser las cubiertas de teja, es evidente que todos esos aspectos pequeños de la materialidad contribuyen a esa unidad de conjunto urbano. Entonces confío y le visualizo como ese conjunto de referente, así la ciudad se expanda y vivamos ya no en este centro y sino distantes de él, que continúe siendo ese referente, ese corazón, ese núcleo que nos lleva a identificarnos y a disfrutar de recorrer. No solamente es el patrimonio físico, como fue declarado el centro de Cuenca, sino que el centro histórico también es un patrimonio humano, es un patrimonio de valores. La gente es el patrimonio sustancial. Hay una historia, entonces ahí los historiadores tienen también su rol muy importante, los antropólogos, la forma de vida es un patrimonio también del centro histórico. Entonces hay que entenderle al patrimonio, es un concepto ecuménico, es un concepto amplio. No solamente es patrimonio los edificios, como a veces creemos los arquitectos y nos hacemos los dueños del patrimonio. Nosotros somos parte de ese equipo interdisciplinario en donde con nuestro grano de arena, nuestra tarea ahí de urbanistas y de arquitectos debemos formar los equipos interdisciplinarios para el manejo del patrimonio. ¿Qué hacer que esta sea una ciudad más incluyente, una ciudad democrática, una ciudad que acepte las diversidades y una ciudad en donde, sobre todo, esto es muy importante porque los sectores populares tienen que estar presentes, porque tiene que haber una estrecha relación entre patrimonio y culturas vivas, es decir, patrimonio inmaterial. Si el patrimonio inmaterial se nos va de la ciudad, si abandonan los artesanos, las personas más sencillas y humildes que hacen sus ritos religiosos o sociales, en cierta forma estamos quitándole el alma a la ciudad. Al recorrer el centro histórico, es fácil entender los motivos para que Cuenca fuera reconocida como patrimonio. Sin embargo, alcanzar este título requirió meses de trabajo de un equipo técnico que fue el responsable de recopilar los sustentos históricos, sociales, culturales y urbanísticos para que la UNESCO reconozca la belleza del centro histórico de la ciudad. Celebramos un año más de la declaratoria, haciendo visible al equipo de profesionales que trabajó por este reconocimiento. 21 años después, este reconocimiento nos sigue llenando de orgullo y hoy celebramos a la Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad, que encierra culturas y preserva su riqueza cultural, arquitectónica y urbana.